Un hombre está acusado de violación por su pareja en Inglaterra. ¿Por su pareja? Por su pareja está acusado de violación. Tenían relaciones sexuales frecuentemente y eran una pareja hecha y derecha con todas las formalidades que conocemos. Pero este le hacía un agujero a los preservativos. Ay. La mujer descubrió en la cajita donde los guardaba que varios de ellos tenían un hoyo y entonces le llamó la atención y fue al bote de basura y vio que sí. Otro que también estaba agujereado. Y entonces lo demandó, lo denunció. Ahora está el proceso porque el hecho pasó en 2018, cuando este hombre de 47 años fue acusado por su pareja. Y la mujer dice, es un hecho de pura maldad. El hombre dijo que así esperaba mejorar las relaciones. Pero ahora está siendo condenado por abuso sexual. Por abuso sexual, sí, pero no violación. 4 años de prisión por violación, después de que se descubrió y se comprobó que en secreto hizo un agujero en el preservativo y lo usó así con su pareja. Qué curiosas son las leyes. Hay cosas. Y qué loco estaba Qué él. curiosas son las parejas. Sí. Sí, es que la persona utiliza el preservativo precisamente para evitar embarazar o para protegerse de una De la enfermedad. enfermedad. Pero la reticencia a usar el preservativo es por su incomodidad, no porque no conciba o no la pareja, ¿no? Ese es lo que es extraño de esto y lo que resulta novedoso y que no podía haberse previsto en una ley. ¿Quieren otro caso curioso? En España, una mujer exige la nulidad civil de su matrimonio, que acabó en mutuo acuerdo, pero ahora reclama una reparación de 10.000 euros. Está acusando al marido de que era homosexual y que no le avisó. Ahora están llevando el juicio. Y ya hay amigos de la familia que le dicen, pues si tú lo conocías desde antes, ¿qué no te habías dado cuenta? Típico. Pues no sé si típico, pero hay cosas. Que no podríamos creer. Si lo vemos en una novela, entonces sí, pero en la vida real. Más cosas curiosas, miren. En Ciudad Universitaria pusieron cámaras para combatir la inseguridad y el crimen. Varias cámaras se instalaron dentro de Ciudad Universitaria. Y ahora la UNAM está reportando que se robaron las cámaras de Ciudad No, bueno. Universitaria. Bueno, pero debe haber otras cámaras que tomaron quién se robó esas cámaras, ¿no? Es que iban encapuchados, por eso no pueden distinguir quiénes fueron. Ah. Exactamente como dice Liliana Marina, en el video se observa que lanzan y jalan las cámaras y continúan grabando las cámaras mientras estos hombres llegan y se las llevan. Entonces ellos sabían que la información iba a quedar registrada, aunque se llevaran la cámara, ¿no? Pues sí, pero se las llevaron de todos Pues modos. sí. Quiere decir que de nada sirvió que tuvieran el aparato ese. Es que no has visto en algunos lugares que les ponen como una reja y nada más dejan la parte Lente. de la lente, del lente. Pero todo está así como en una reja. Así somos de desconfiados. Oigan, hoy era un día importante para García Luna porque lo iban a llevar a la audiencia. Sí. Y estaban todos esperando el momento. Pues, ¿qué creen? Se acaba de cancelar la audiencia de García Luna. Pero eso no es el chiste. El chiste, como dicen, se cuenta solo.
cancelaron la audiencia de García Luna porque el juez Brian Cogan les dijo a los reporteros: por favor apaguen sus teléfonos celulares. Por favor apaguen sus teléfonos celulares. Por favor desconecten sus teléfonos celulares. Y como no le hicieron caso y seguían sonando los aparatos cochinos, que se enoja. Que se enoja y que cancela la audiencia de García Luna, que todos estábamos esperando. Ya había analistas, ya había reporteros, ya había medios. Ya se habían desplazado hasta allá porque decían que ahora sí iban a ver de qué se trataba esto. El magistrado rogó repetidamente a todas las personas presentes que se callasen y que por favor pusieran sus teléfonos en silencio. No tuvo éxito. Oye, pero creo, no estoy muy segura, pero creo que en Estados Unidos no permiten ni siquiera entrar con una grabadora, ni y menos con un teléfono celular. No sé, los juicios del Chapo había una seguridad increíble. Tenían que llegar 2 horas antes para poder pasar los filtros de seguridad e ingresar. E ingresaban sin aparatos electrónicos, Mario. Por eso en los juicios en Estados Unidos van retratistas. Que hacen un dibujo al lápiz a color del juicio, de escenas del juicio, porque no permiten ningún tipo de aparato de reproducción de imágenes o sonido. Entonces sí estaba en su razón el juez de suspender el juicio, porque si no, creo que hay un cargo que les hacen si permiten un desacato a la corte en ese sentido. No sé si se salvó García Luna, no sé. Pero por lo pronto el juicio que todos esperábamos hoy, bueno, la audiencia, porque está empezando el juicio apenas, contra García Luna, se suspendió. Y se suspendió. Qué neurótico el juez. Hoy es muy molesto, hay gente que está nada más con el aparato y voltea si está viendo el aparato. O está suena y suena el aparato. En las conferencias, en el cine, hay gente que saca el aparato y deslumbra. Está suene y suene cuando están en una conferencia. De verdad, hay otros que los volteas a ver y cada que quieres establecer contacto con ellos, están no. Están acá. Están por teléfono, revisándolo. Por eso dicen que va a haber un cambio en la morfología del pulgar, porque casi todo el mundo escribe así. Y bueno, es muy molesto. Oigan, esto es como un chiste. Ayer estaba un niño en la calle llorando. Llorando. Dicen a moco tendido. En Morelos reportaron entonces los policías que vieron al niño que estaba ahí y se acercaron a interrogarlo a ver qué le pasaba, porque pues pasó el tiempo. Y total que no encontraban qué hacía y el niño no se consolaba, 5 años apenas. Y ahí sentado en una banqueta, cuando le preguntaron qué era lo que pasaba, su mamá se había metido a un hotel allí enfrente y lo dejó en la banqueta. José Juan Espino Rocha, de Querétaro, 65 años. La audiencia de García Luna era vía electrónica y los reporteros no guardaban silencio. Por esa razón, el juez se molestó. Sí, gracias. En Ixtapalapa, 2 muchachos, 15 y 12 años, estaban jugando con un arma. Uno se la quiso arrebatar al otro. Se detonó y el de 12 años está herido. Está muy delicado en el hospital Adolfo López Mateos, a donde lo trasladaron. ¿Cómo llegó a las armas, a las manos de estos niños? Un arma primero y luego la inconsciencia. Jugando quisieron quitársela uno al otro y la activaron. ¿Será verdad que un adolescente puede conseguirla? Sí tiene el dinero
y el conocimiento de dónde la venden, que son tan irresponsables los que todo, puedes conseguir todo. Sí. Menos analgésicos, antibióticos. Esos ahora están regulados. Pero incluso, o sea, yo sí, el problema es que siempre hay un mercado negro dispuesto a todo. Sí. Y al cliente que tenga el dinero para pagarlo, se le ofrece el producto. Singapur. A lo mejor me voy a Singapur. Está pagando a los ciudadanos por tener un bebé durante la pandemia. El ministro de Singapur dijo que hay un incentivo para tranquilizar a las personas. Y entonces, cuando tenga usted un bebé allá, le van a dar una muy buena feria. Por primera vez en la historia, Mixquic suspende el festejo de Día de Muertos. Qué lástima, porque es una entrada de dinero para todos los que viven en ese lugar. Lo cual me imagino que no significa que la gente no haga su tradición, o sea, sus tradicionales altares, porque más bien son ofrendas. Para sus muertos, claro. Porque el atractivo es que tú podías visitar el pueblo, meterte a las casas, ver, te reciben y demás. Creo que eso es lo que no van a permitir ahora, que vaya la gente. Pero seguramente el pueblo hará su tradicional festejo de todos los años. Oigan, esto está delicado. Un soldado del ejército de Estados Unidos fue reportado como desaparecido en Ciudad Juárez, Chihuahua. Se está iniciando una investigación. Se trata de el soldado estadounidense Richard Halliday, de 21 años de edad, originario de Florida. Se encontraba asignado a la base militar en Texas, en El Paso, y parece que había cruzado la frontera a Ciudad Juárez y ahora no lo encuentran. Están ofreciendo una recompensa. Sus familiares están reportando su desaparición. Pero si se perdió en México, una bronca. Ay, Liliana. Además, los papás ya vinieron a Ciudad Juárez, ya estuvieron en Ciudad Juárez, y que han recibido informes de que lo han visto o han visto a alguien muy parecido a él, que pidiendo limosna, no sé, en calidad de indigente. Entonces, tienen la esperanza de encontrarlo vivo, no saben en qué circunstancia, pero pues se han basado en eso y siguen la búsqueda tanto del lado de México como también haciendo tarea por labor por el lado de Estados Unidos. Un hombre está detenido en Australia, pero está detenido porque llegó a su casa y encontró a un hombre teniendo relaciones con su hija de 13 años. Ay, uy. Parece que este hombre le dio droga a la niña y luego abusó de ella. Se enfrascaron en golpes, llamaron a la policía, a los vecinos, y ahora están detenidos los dos, también el padre de esta muchacha. Mientras se realizan las investigaciones, pero ahí no es para menos. Ay, pero ¿cómo detienen al papá? A mí eso es lo que se me hace absurdo. O sea, ahí está la niña que estaba siendo violada, está el culpable, pues ni modo que el papá se quedara a ver a que llegara la policía. Pues.